es muy fácil. Con látex líquido, una esponjita de maquillaje y papel que lo vamos a dividir a la mitad para que sea más delgado y lo vamos a cortar en pedacitos para que se nos sea más fácil de manejarlo. Vamos a tomar nuestra esponjita con látex líquido y en la parte que queremos que esté la herida vamos a ponernos un poquito y con los cachitos de papel. Te recomiendo que pongas unas 3 capas de papel para que se vea más real. Y como nos volvimos zombies por una mordida, también hice una en el cuello. Mientras dejamos secar el látex, ahora vamos a contornear los ojos con sombra negra y roja para que dé más miedo. Ahora vamos a tomar una esponjita con sombra morada y roja. Vamos a darnos unas palmaditas por toda la cara para que se vea la piel descompuesta y moreteada. Ya que se terminaron de secar nuestras heridas, vamos a pintarlas de color carne con maquillaje para que simulen ser parte de nuestro rostro. Y con unas tijeritas vamos a cortar por la mitad para que se vea como una herida o mordida. Ahora con una sombra negra vamos a darle profundidad a las mordidas. Y alrededor con una sombra negra y rojo de esta manera. Con toquecitos de sombra roja y morada vamos a darle los detalles a las heridas. Con el mismo color continuamos con toda la cara. Y para que se vea más real, con una brocha delgadita y una sombra morada vamos a hacer unas venitas por toda la cara y el cuello. Ahora con un delineador negro vamos a pintar los labios de adentro hacia afuera sin rellenarlos completamente. Ahora vamos a utilizar sangre falsa. Vamos a poner bastante en las mordidas o en las heridas, también en la nariz y en la boca para que el maquillaje se vea más real. La sangre falsa y el látex líquido los conseguí en una tienda de maquillajes, pero por estas fechas tú puedes conseguir estos materiales en cualquier lado. Para terminar este maquillaje nos vamos a poner unos pupilentes de zombie. Y listo, somos la princesa Elsa zombie. La verdad este maquillaje me encantó porque es súper fácil de hacer y perfecto para asustar a todo mundo. Sky is low. Gather up, it's harm and gone.
chill to tear out. Skin up off from the bottom, leaves our holes there. They'll just wander back and forth and leave it. Build it into pinnacles and shrines of sun. Some ghastly predicament in mind. The sky is low. Gather up its harm in guards with grateful arms. Oh, but dear, the sky is low. Gather up its harm in guards with grateful arms. Yeah.
Para gatita Samadhi, para hacerla necesitaremos color rosa, blanco y negro nada más. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a tomar nuestro pincel, el Filber, que es el que yo ocupo mucho. Este, o podemos hacerlo con esponja, pero esta vez vamos a hacerlo con el pincel de petalito. Lo cargamos muy bien de pintura blanca. Y vamos a pintar esta parte del párpado. Así. Y corremos hacia arriba y bajamos. Cierra tu ojo. Y lo rellenamos muy bien. Y hacemos lo mismo del otro lado. Como les mencionaba, si queremos podemos usar también la esponja y solamente la pondremos así, miren, de esta manera. Ya sea que si no tenemos el pincel o no nos acomodamos muy bien, miren, podemos hacerlo entonces también con lo que es la esponja. Así. Y miren, también nos quedará muy bien. Ahora ya nada más vamos a utilizar indistintamente ya sea la esponja o el pincel para pintar esta parte. Así. Ahora vamos a cargar de pintura rosa nuestra esponja y vamos a aplicarle solamente en esta parte. Vamos también a aplicar un poco de rosita en esta parte en medio, del medio de aquí de lo blanco. Cierra tu ojito bien. Así. Y acá también. Y miren, ya nos habrá quedado. Y ya nada más, ahora vamos a... Cargamos muy bien nuestro pincel con pintura negra. Y vamos a empezar a delinear lo que son aquí los ojos. Así, mi amor, para que se vea. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer dos como chinitos en esta parte. Así. Y hacemos lo mismo del otro lado. Pintamos la nariz también, un poquito. Y ahora vamos a pintar la línea que va hacia los labios y algunos puntitos así. Aquí también vamos a hacerle los bigotes, un poco chinitos, para que le luzcan y se le vean bonitos. No sonrían, mi amor, así quietecita para que te salga bien. Miren, así. Qué bonita está quedando nuestra gatita. Bien sonriente, ¿verdad? A ver, sonríe. Ay, qué bonita. Ahora vamos a hacer unas líneas así para que se vea aún mejor. Ya nada más tiene la opción de pintarle la boca toda de negro o pintársela bien de rosita. Cierra la boca. Y bueno, pues así ya queda nuestro diseño completamente terminado, nuestra linda gatita. Ya nada más añadimos unos puntitos de este lado y de este también, para que se vea un poquito mejor. Y bueno amigos, pues este fue el video del día de hoy. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego!